Todo en esta vida tiene un fin. Desde las cosas más sencillas como ver un partido de fútbol o salir a una cita, hasta las cosas más complejas, llámese familia, salud, felicidad. La vida en la Tierra ha estado por millones de años, y a modo de estudio vemos cómo hay periodos caracterizados de la vida aquí. Periodos en los que civilizaciones se alzaron y cayeron, donde especies surgieron, dominaron y se extinguieron. La pregunta constante que se ha hecho el ser humano es, ¿cuándo? ¿Cuándo nos tocará a nosotros? Hablar del fin del mundo es uno de esos temas de discusión que seguido se ve como algo muy lejano, improbable. Lo cierto es que vemos nuestra historia como una que no tiene fin. Una historia que seguirá repitiéndose eternamente, pero ¿y si no fuera el caso? Es por ello que hoy vamos a analizar un iceberg sobre los posibles escenarios apocalípticos que podrían darle fin a lo que hoy conocemos como el mundo normal. Este iceberg, a diferencia de otros que he realizado, ha sido proporcionado por el subreddit de Iceberg Charts, por lo que se encuentra en inglés, pero no se preocupen, yo les iré traduciendo las entradas aquí expuestas. Este es un iceberg sumamente largo, con temas que por su complejidad e interés pueden ser considerados aptos para su propio video, por lo que este será el primer video de la saga. Saga que tiene como fin explorar los 10 niveles que este iceberg tiene para ofrecernos, y servirá como una despedida al formato de los icebergs en el canal. Pues poco a poco la tendencia ha ido muriendo y tampoco quiero que este canal se quede atrasado o con la etiqueta permanente de un canal de icebergs. Por lo que cuando termine la saga de la serie de los icebergs del fin del mundo, también terminará el formato. Hasta eso es un tanto poético si lo piensan así. Pero antes que nada quisiera agradecer al patrocinador de este video. Y es mi video sobre American Horror Story. Sí, yo soy mi propio patrocinador. Bueno, en realidad no. No tengo ni dinero ni nada para patrocinar, pero sí les invito a que le den amor a ese video, ya que me costó mucho trabajo hacerlo. Ah, y bueno, lo de siempre. Si les gusta el video y los convence, suscríbanse al canal, bla bla bla. Habiendo dicho esto, vamos a darle. Iremos descendiendo poco a poco, develando los secretos que este iceberg tiene para nosotros. Cambio climático. El cambio climático se define como la variación en el estado del sistema climático terrestre, formado por la atmósfera, la hidrosfera, la criósfera, la litósfera y la biosfera. Este perdura durante periodos de tiempo suficientemente largos, por lo general décadas, hasta alcanzar un nuevo equilibrio. Los cambios climáticos han existido desde los inicios de la historia de la Tierra, y estos han sido graduales o abruptos y se han debido a causas diversas, como las relacionadas con los cambios de los parámetros orbitales, variaciones de la radiación solar, la deriva continental, periodos de vulcanismo intenso, periodos bióticos o impactos de meteoritos. El cambio climático actual, no obstante, es de origen humano y se relaciona principalmente con la intensificación del efecto invernadero, esto debido a las emisiones industriales procedentes de la quema de combustibles fósiles. De acuerdo con el portal de las Naciones Unidas, nos encontramos en un momento decisivo para afrontar con éxito el mayor desafío de nuestro tiempo, el cambio climático. Cada día, en diferentes puntos de la geografía mundial, el planeta nos manda mensajes sobre las enormes transformaciones que está sufriendo. Desde cambiantes pautas meteorológicas que amenazan la producción de alimentos, hasta el aumento del nivel del mar que incrementa el riesgo de inundaciones catastróficas. Los efectos del cambio climático nos afectan a todos, y si no se toman medidas drásticas desde ya, será mucho más difícil y costoso adaptarse a sus efectos en el futuro. Todos hemos visto los videos que hablan sobre el cambio climático y el calentamiento global, por lo que no entraré mucho en detalle sobre las causas y los estudios que lo comprueban, pues asumo que saben algo al respecto y asumo que saben que es real. Pero sí hablaré sobre algunos de sus impactos y cómo estos podrían poner en marcha lo que sería el principio del fin. Los efectos del cambio climático en combinación con el aumento sostenido de las emisiones de gases de efecto invernadero han llevado a científicos a caracterizarlo como una emergencia climática. Algunos investigadores del clima y activistas lo han calificado de amenaza existencial para la civilización. La teoría propone que veremos el inicio del colapso de la sociedad con pequeños cambios en el ambiente. Lejos de ver un cambio drástico como los que veríamos en una producción de Hollywood, algunas áreas del planeta podrán volverse demasiado calientes para que los humanos vivan en ellas, mientras que las personas en algunas áreas pueden experimentar un desencadenante de desplazamiento. Comenzará a haber inundaciones, huracanes, tsunamis y olas de calor con más frecuencia. El aumento de la temperatura global provocará un aumento en el nivel del mar,
y este extenderá las áreas de salinización de las aguas subterráneas y los estuarios, lo que resultará en una disminución de la disponibilidad de agua dulce para los seres humanos y los ecosistemas en las zonas costeras. El aumento del nivel del mar empujará el gradiente de sal hacia los depósitos de agua dulce y eventualmente contaminará las fuentes de agua dulce, por lo que poco a poco empezaremos a escuchar de crisis de agua en distintas partes del mundo. Los sectores económicos que probablemente se verán afectados serían la agricultura, la salud humana, la pesca, la silvicultura, la energía, los seguros, los servicios financieros, el turismo y las actividades recreativas. Es probable que la calidad y cantidad de agua dulce se vean afectadas en casi todas partes. Algunas personas podrán estar particularmente en riesgo por el cambio climático. Grupos como los pobres, los niños pequeños y los ancianos son algunos de estos. El cambio climático afectará la agricultura y la producción de alimentos en todo el mundo debido a los efectos elevados de CO2 en la atmósfera y por la falta de agua. Se prevé que el cambio climático afectará negativamente a los cuatro pilares de la seguridad alimentaria, no solo con la cantidad de alimentos disponibles, sino también con la facilidad de acceso a los alimentos, ya sean mayores precios, la calidad de los alimentos y la estabilidad del sistema alimentario. Es probable que el cambio climático ya haya aumentado la desigualdad económica mundial y se prevé que continúe haciéndolo. La mayoría de los impactos graves se esperan en el África subsahariana y el sudeste asiático, donde la pobreza existente ya se ha agravado. El Banco Mundial estima que el cambio climático podría llevar a más de 120 millones de personas a la pobreza para el año 2030. Esta pobreza, junto con la falta de alimentos y agua, llevará a migraciones masivas a países del primer mundo, donde las leyes migratorias se volverán cada vez más y más estrictas, trayendo consigo una nueva ola de nacionalismos. Un clima político cada vez más polarizado y a su vez se estará repitiendo de alguna forma el clima político anterior a la Segunda Guerra Mundial. Para este punto se prevé que se realice alguna especie de medida drástica para reducir la población. Abundarán los gobiernos autoritarios y militares en bien de las personas. Diversos conflictos estallarán por todo el mundo. Poco a poco los países más pobres entrarán en desesperación y los conflictos armados no se harán esperar. Habrá guerra sobre los recursos existentes en el planeta, primero dentro de los países más pobres, después entre las naciones desarrolladas y subdesarrolladas, finalmente entre las potencias mundiales, dando paso a una posible tercera guerra mundial. Para esto llegará un punto en el que ni siquiera el capitalismo podrá resolver las tensiones entre las naciones, por lo que se asume que si no se atiende el problema de manera eficiente, para el año 2050 podríamos enfrentarnos a un mundo similar al que plantea el videojuego de Fallout. Un mundo donde los intereses de las naciones más poderosas terminaron por destruir el planeta en una guerra cuya duración no pasó de 2 horas. Sobrepoblación. La sobrepoblación, también conocida bajo el nombre de superpoblación, es un fenómeno en el que el número de habitantes de un espacio en concreto es exageradamente elevado, lo que genera problemas económicos, de accesibilidad, salud, entre otros. Sin embargo, en materia ecológica, la sobrepoblación se entiende como las consecuencias ambientales que dicho número de individuos generan sobre el espacio que habitan. Al igual que el cambio climático, esta entrada comparte varios aspectos del tema, así que si quieren saber más, les invito a investigar más a fondo, ya que me limitaré a compartirles los efectos de la sobrepoblación. El crecimiento de la población humana se ha vuelto exponencial en los últimos siglos debido a los cambios en la tecnología que han reducido la mortalidad. Los expertos preocupados por esta tendencia argumentan que da como resultado un nivel de consumo de recursos que excede la capacidad de carga del medio ambiente, lo que lleva a un exceso de población. El tema a menudo se discute en relación con otras preocupaciones de la población, como el empuje demográfico, la despoblación, el colapso ecológico, social y la extinción humana. Los efectos de la superpoblación se ven agravados por el consumo excesivo. La superpoblación no depende solo del tamaño o la densidad de la población, sino de la relación entre la población y los recursos sostenibles disponibles. Esto también depende de cómo se gestionan y distribuyan estos recursos entre la población. Esto nos ha llevado a considerar el maltusianismo. El maltusianismo es la idea de que el crecimiento de la población es potencialmente exponencial, mientras que el crecimiento del suministro de alimentos u otros recursos es lineal, lo que eventualmente reduce los niveles de vida hasta el punto de provocar la muerte de la población. Este evento, llamado catástrofe maltusiana, se produce cuando el crecimiento de la población supera la producción agrícola, provocando hambrunas o guerras, lo que resulta en pobreza y despoblación. Tal catástrofe inevitablemente tendrá el efecto de forzar a la población a corregir
de nuevo a un nivel más bajo y más fácilmente sostenible. Al igual que con el cambio climático, la sobrepoblación es solo la primera ficha de una larga serie de eventos que concluirán con el fin de la civilización. En este caso, se encuentran muy relacionadas unas con otras. Solo para dar una idea, se prevé que la sobrepoblación en el planeta genere una crisis de recursos naturales, la cual obviamente afectará primero a los más vulnerables en nuestras sociedades. La marginación y la pobreza se extenderán. Pronto las personas con mayor formación se verán en la necesidad de cometer todo tipo de actos para salir adelante. La vivienda se volverá cada vez más cara, el acceso a la alimentación y al agua se volverá cada vez más restringido y más caro. Estos cambios generarán una sensación de hartazgo y resentimiento social de parte de los más pobres, lo que terminará eventualmente desencadenando la línea de eventos que les platiqué con el cambio climático y que posiblemente podrían concluir con el fin del mundo. Impacto de asteroide. En la astronomía se denomina asteroide potencialmente peligroso o PHA a los objetos próximos a la Tierra, tanto cometas como asteroides, cuya distancia mínima de intersección orbital con la terrestre es de 0,05 unidades astronómicas. La caída de asteroides de roca o hierro mayores de 50 metros de diámetro sucede con un intervalo medio de cada 100 años, lo que puede producir catástrofes locales y maremotos. Cada varios cientos miles de años, asteroides de más de un kilómetro causan catástrofes globales. En este último caso, los restos del impacto se esparcen por la atmósfera terrestre, de tal modo que la vida vegetal sufre la lluvia ácida, sufre una interrupción parcial de la luz solar y grandes incendios causados por los fragmentos de la alta temperatura que caen al suelo tras la colisión, generando así un invierno nuclear. Estos impactos han ocurrido muchas veces en el pasado y probablemente seguirán ocurriendo en el futuro. Algunos de estos impactos se les atribuye la causa de grandes extinciones, como la extinción KT, que básicamente mató a todos los dinosaurios, o la gigante del Pérmico, que mató a más del 90% de las especies y seres vivos. Por tanto, descubrir estos objetos y estudiarlos para determinar su tamaño, composición, estructura y trayectoria es una actividad prudente. De los aproximadamente 800 objetos registrados como potencialmente peligrosos, hay uno que resulta especialmente preocupante. Hablamos del asteroide Apophis. Este se trata de un objeto de grandes dimensiones entre 250 y 400 metros de longitud, y entre los años 2004 y 2006 el asteroide estuvo en el nivel 4 de la escala de Turing, significando que su probabilidad de impactar con la Tierra es superior al 1%. Apophis no se ha observado desde el año 2015, principalmente porque su órbita lo ha puesto muy cerca del Sol desde la perspectiva de la Tierra. No ha estado a más de 60 grados del Sol en ningún momento desde abril del año 2014 y ha seguido así hasta diciembre del 2019. El 19 de octubre del 2006, la probabilidad de impacto estimada para el 13 de abril del 2036 era de 1 en 4.500. Y con lo anterior también se había identificado otra probabilidad de que impactara para el año 2037. Con las observaciones más recientes del año 2015, el impacto del 12 de abril del 2068 ahora es de 6.7 en 1 millón y el asteroide tiene una probabilidad acumulada de 9 en 1 millón de impactar la Tierra antes del año 2106. Si se detectara un asteroide potencialmente peligroso con algunos años de antelación, se podría desarrollar una tecnología disponible para alejarlo de la Tierra. El factor esencial aquí es el tiempo, pues cuanto antes se detecte, más posibilidades existen de organizar un esfuerzo internacional que les permita lanzar naves espaciales al objeto. La técnica primaria sería desviarlo con armas termonucleares, detonándolas por encima de su superficie, de tal modo que los neutrones de alta velocidad irradien una zona del objeto con tanta energía que esa zona se expanda y explote. Por acción-reacción, esto actuaría como un cohete que lo desplazaría levemente de su trayectoria. Incluso en este pequeño cambio, en torno a unos pocos milímetros por segundo, sería suficiente para que, con el paso de los años, evite la Tierra. Finalmente, sabemos que nuestro planeta no se encuentra exento de tener colisiones con otros cuerpos celestes, tal como lo hemos visto en los estudios de la astronomía, por lo que al no ser que desarrollemos la tecnología para mover al planeta a nuestra voluntad, la posibilidad siempre estará presente y pues no hace falta que les explique cómo un impacto puede acabar con la vida en la Tierra. Pandemia. Bueno, esta entrada es bastante fácil de entender, sobre todo ahora, pero para aquellos curiosos, una pandemia es una epidemia de una enfermedad infecciosa,
que se ha propagado en un área geográficamente extensa, por ejemplo, en varios continentes o en todo el mundo, afectando a un número considerable de personas. Actualmente, y como saben, vivimos un escenario así. No obstante, a lo largo de la historia de la humanidad ha habido una serie de pandemias de enfermedades, como la viruela. La pandemia más fatal de la historia registrada fue la peste negra, también conocida como la peste, que mató aproximadamente entre 75 y 200 millones de personas en el siglo XIV, cuando todavía no había tanta gente en el mundo. De acuerdo con la OMS, para que pueda aparecer una pandemia se necesitan tres condiciones. 1. Que aparezca un microorganismo nuevo que no haya circulado previamente y por lo tanto no exista población inmune a él. 2. Que el microorganismo sea capaz de producir casos graves de enfermedad o la muerte. Y 3. Que el microorganismo tenga la capacidad de transmitirse de persona a persona de manera eficaz. Una pandemia podría ocasionar el fin del mundo si el virus transmisor cubriera varias características. Por ejemplo, ser letal pero indetectable. También se requeriría que tuviera un tiempo de incubación medio, pues si fuera de inmediato no daría tiempo para propagarse, y si fuera muy largo se podría encontrar una cura. En un escenario ficticio y con las condiciones de vida anteriores a esta pandemia, un virus podría decimar una gran parte de la población mundial, dejando gobiernos débiles y eventualmente sucumbiendo ante el caos. Obviamente, con las medidas que hemos tomado en esta pandemia, ese escenario se vuelve poco probable, pero no imposible. El Y2K. El problema del año 2000, también conocido como el efecto 2000, error del milenio, el problema informático del año 2000 o el simple Y2K, fue un bug o un error de software causado por la costumbre que habían adoptado los programadores de omitir los siglos en la fecha de las computadoras, generalmente haciendo esto para economizar memoria, asumiendo entonces que el software solo funcionaría durante los años cuyos números comenzaran con 19XX. El miedo consistió en que los sistemas informáticos pudieran fallar y provocar el caos y graves daños de todo tipo en los países y empresas. Lo más temido era sin duda un efecto de cascada, que hiciera que algunos sistemas primarios fallaran, tales como los suministros de energía o los transportes, produciendo a su vez fallas graves en otros sistemas. Las compañías bancarias podrían perder los datos de todos los clientes y saldos bancarios. Todo el mundo vería su saldo reducido a cero. Los transportes controlados mediante equipos informáticos no responderían, los teléfonos dejarían de funcionar, los servicios de emergencia se colapsarían. En sistemas más anticuados, como por ejemplo Windows en sus versiones 1.x, 2.x y 3.x, el problema radicaba en la omisión de dichos dígitos. En este caso, este temor fue menor, pues la posibilidad de que hubiera un colapso social por causa de un error en la tecnología en 1999 era bajo. Cabe decir que este problema se solucionó con actualizaciones y cambios de equipo, por lo que realmente nunca hubo un problema serio. No obstante, muchos gobiernos en el mundo tomaron precauciones e incluso la ONU realizó un plan de emergencia en caso de que realmente algo malo sucediera. Los mercados comenzaron a vender kits de supervivencia y por algunos momentos en el año de 1999 en algunas ciudades hubo pánico. No obstante, como les dije y como saben, llegó el año 2000 y no hubo mayores problemas. Las posibilidades de que algo así ocurra nuevamente son prácticamente nulas. Incluso si llegáramos al siguiente milenio, las computadoras actuales son capaces de registrar la fecha, así que este escenario no representa un posible fin. El apocalipsis zombie. Esta es una entrada que muchos conocemos y hemos visto hasta el cansancio en representaciones tanto en la televisión como en el cine, los videojuegos y las novelas. Un apocalipsis zombie es un escenario particular de la ficción apocalíptica, que habitualmente se produce dentro de un entorno de ciencia ficción o de terror. En un apocalipsis zombie se produce una invasión masiva de zombies, es decir, de cadáveres reanimados, también conocidos como muertos vivientes. Este levantamiento para poder recibir el tratamiento de apocalipsis debe de ser global. Generalmente los zombies son caníbales, carentes de conciencia o inteligencia, dominados por el impulso de comer, lentos, de movimientos torpes y aún sujetos a los procesos de degradación biológica de un cadáver común, pero no menos peligrosos, ya que atacan a los humanos vivos y carecen de instinto de autopreservación. Los humanos que no son devorados vivos, pero que son mordidos por un zombie, se infectan y se convierten en un muerto viviente, ya que la mordedura zombie produce una infección fatal que mata poco a poco a las células y tejidos vivos del humano, causándole así la muerte. Una vez que el humano mordido muere, se reanima convertido en un zombie.
y esto produce una crisis que se extiende de manera exponencial y pone en gran peligro a la humanidad. La progresión de la plaga zombie sobrepasa las fuerzas de seguridad militares y civiles, causando la caída de la civilización presa de pánico y dejando grupos aislados de supervivientes que deben conseguir mantenerse con vida, siendo estos abandonados a su suerte y por sus propios medios. En este caso no hay mucho que añadir, pues tan solo hace falta ver el catálogo de Netflix o Amazon durante 5 minutos para ver un montón de películas y series de este estilo. Algo interesante es que los Estados Unidos tienen un plan de emergencia en caso de una contingencia similar. Este plan se trata del CONPLAN-8888, cuyo objetivo es preparar a las diversas fuerzas del Estado americano para asegurar la supervivencia de los norteamericanos. Es un plan muy detallado y merecería por sí solo su propio video. Por lo que si les interesa saber más sobre el mismo, les dejaré un link en la descripción. Guerra nuclear. La guerra nuclear es un tipo de guerra que se llevaría a cabo mediante el empleo de armas nucleares, una clase de arma de destrucción masiva. Puede tratarse de una guerra nuclear limitada o una guerra nuclear total. Este tipo de conflagración tiene sus propias teorías, estrategias, tácticas y conceptos, distintos de los de una guerra convencional, que han ido variando a lo largo de las décadas. Esto puede librarse ya sea en la tierra, en el mar, en el aire e incluso en el espacio, a distintas escalas con medios muy diferentes. Las armas nucleares son armas de destrucción masiva, y a diferencia de la guerra convencional, la guerra nuclear puede producir destrucción en un tiempo mucho más corto y puede tener un resultado radiológico duradero. Un intercambio nuclear importante tendría efectos a largo plazo, principalmente por la lluvia radioactiva liberada, y también podría conducir a un invierno nuclear, que podría durar durante décadas, siglos o incluso milenios después de un ataque inicial. Sin embargo, algunos analistas descartan la hipótesis de un invierno nuclear y calculan que incluso con las reservas de armas nucleares durante los máximos de la Guerra Fría, aunque habría miles y millones de víctimas, también es cierto que miles de millones más de habitantes de las zonas rurales sobrevivirían. Y es que en caso de ocurrir una guerra nuclear, los agresores irían directamente por las grandes capitales, con el fin de desestabilizar los gobiernos lo más rápido posible. Se estima que para destruir el planeta se requeriría de un posicionamiento estratégico de las bombas nucleares, en diversos lugares rurales, en océanos y en glaciares. Así que a menos que un país se vuelva completamente loco, una guerra nuclear no destruiría el planeta por completo. Sin embargo, otros han argumentado que los efectos secundarios de un holocausto nuclear, como la hambruna nuclear y el colapso social, harían que casi todos los seres humanos restantes en la Tierra murieran de hambre y por ende terminara la vida humana, mientras que otros organismos se adaptarían para sobrevivir en estas condiciones extremas y eventualmente la Tierra, después de varios siglos y hasta milenios, florecería nuevamente. Inundación. Esta es una entrada que tiene mucho que ver con el cambio climático y cómo a través del calentamiento global el nivel del mar aumenta considerablemente en algunos sitios. De acuerdo con un artículo de Ebru Kirexi titulado Proyecciones de los niveles extremos del mar a escala mundial y las inundaciones costeras episódicas durante el siglo XXI, el análisis se basa en un escenario climático en el que las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera continúan aumentando rápidamente, tal como ocurre en la actualidad. Lo que dicen los datos y el modelo estudiado es que, en comparación con ahora, lo que vemos como un evento de inundación extrema de 1 en 100 años será 10 veces más frecuente debido al cambio climático. Los resultados muestran que aproximadamente un tercio de las inundaciones serán causadas por el aumento del nivel del mar, y dos tercios restantes por mareas y tormentas. Esto a su vez concluirá en que las ciudades costeras que se encuentren a menos de 10 metros a nivel del mar sufrirán de catástrofes climáticas fuertes con una mayor frecuencia, incluyendo fuertes huracanes y tsunamis, lo que a su vez provocará fuertes migraciones y un colapso económico y social que eventualmente concluirá en conflictos armados. Y ya por este punto ya saben más o menos cómo está la cosa. Polución. Esta entrada hace referencia a cómo es que nuevamente el cambio climático junto con las actividades humanas ha reducido la calidad del aire que respiramos, y cómo es que esto a la larga puede traer graves consecuencias para la salud. Básicamente es un poco más de lo mismo. Si no nos ponemos las pilas, y por nos me refiero a la ONU y los grandes conglomerados multimillonarios, si no se aplican en cambiar la cosa, el mismo aire que respiramos podría dañarnos a la larga. Supererupción volcánica. Esta entrada hace referencia a un posible desastre natural de escala global,
Como saben, la Tierra está llena de volcanes, pero entre estos volcanes hay algunos que destacan por su enorme tamaño. A estos se les llama supervolcanes. Sí, un nombre bastante intuitivo. Bueno, estos supervolcanes han sido los responsables de grandes cambios atmosféricos a nivel global a lo largo de la historia de nuestro planeta. Muchos de estos cambios, si no es que la mayoría, ocurrieron antes de la era humana. El supervolcán es un tipo de volcán que posee una cámara magmática 1000 veces más grande que la de un volcán convencional, y por ende posee las mayores y más voluminosas erupciones de la Tierra. Pero un supervolcán no solo se trata de un volcán más grande. La principal diferencia entre estos es que el supervolcán no se ve. Se trata de una acumulación subterránea de magma, y solo se ve en la superficie en forma de una gran depresión como una caldera. Lo que ocurre es que al no poder liberar presión por estar bajo tierra, el magma va acumulándose, inflando por así decirlo el terreno, aumentando la presión espectacularmente hasta que estalla. Se sabe que en el supervolcán del Yellowstone, explosiones anteriores lanzaron rocas del tamaño considerable que podrían haber llegado desde América hasta Europa. Las erupciones con un índice de explosividad volcánica de un valor de 8 son sucesos de dimensiones colosales que expulsan al menos 1000 kilómetros cúbicos de magma y material piroclástico. Una erupción así arrasaría virtualmente con toda la vida en un radio de cientos de kilómetros, e incluso sepultaría bajo una capa de cenizas algunas regiones continentales bastante alejadas. Las erupciones con un índice de explosividad volcánica de 8 son tan poderosas que crean cadenas circulares del tamaño de montañas, ya que el derrumbe del material en el sitio de la erupción rellena el espacio vacío de la cámara magmática que había debajo. La caldera puede conservarse millones de años después de que haya cesado toda la actividad volcánica. A fin de darles una idea de qué tan potentes pueden ser estas erupciones, les compartiré un par de instancias en las que ocurrieron, o al menos cómo los estudios nos dicen que ocurrieron. En el lago Toba, en Sumatra, Indonesia, hace 75.000 años, ocurrió una explosión con 2.800 kilómetros cúbicos de magma. La erupción del lago Toba sumió a la Tierra en un invierno volcánico, expulsando ácido sulfúrico a la atmósfera y originando así la denominada Edad de Hielo Milenaria, y erradicando cerca del 60% de la población humana de la época, tal como lo afirma la teoría de la catástrofe de Toba. La caldera de Yellowstone, Wyoming, en Estados Unidos, hace 2,2 millones de años, tuvo una explosión de 2.500 kilómetros cúbicos de magma, y hace 640.000 años de 1.000 kilómetros cúbicos de magma. La caldera de La Garita, Colorado, en Estados Unidos, hace 27 millones de años, expulsó 5.000 kilómetros cúbicos de magma. Esta erupción creó la caldera de La Garita, que es la mayor erupción explosiva conocida en la historia de la Tierra. Estas erupciones acabaron con la vida en sus distintos periodos y en una de esas por poco destruyen a la humanidad. Si bien la ciencia ha avanzado bastante desde aquel entonces, no hay manera de poder frenar un acontecimiento así. Lo único que nos queda es prepararnos en caso de saber de uno y muy probablemente buscar diferentes alternativas para nuestra supervivencia, ya se trate de vivir debajo de la Tierra o buscar otro planeta. Es uno de esos fenómenos que ocurre cada tantos miles y millones de años, pero es uno de esos eventos que podrían ocurrir en el lapso de nuestras vidas, por lo que este es un escenario posible. La profecía maya. La creencia de que los mayas pronosticaron el fin del mundo para el día del solsticio de invierno de diciembre del 2012 se popularizó tanto que el asunto ocupa espacios extensos en medios impresos, internet y hasta en películas. Todos hemos oído hablar de las supuestas profecías mayas y sobre el supuesto fin de los tiempos. Entre los supuestos vaticinios mayas se destacan ciertas catástrofes de origen natural, como el impacto de un gran cometa sobre la Tierra, la marcada elevación de la temperatura global y la inversión del eje terrestre debido a la aparición de grandes manchas solares. También se presagia la abertura del centro de nuestra galaxia, lo que rompería el equilibrio del sistema solar. Y los sucesos ligados a la conciencia colectiva del hombre, donde se especula que si la sociedad no establece una armonía con el universo antes del 2012, todos los sistemas en los que se basa nuestra civilización, ya sea económico, político, religioso, entre otros, colapsarían. Por lo que les daré un pequeño recorrido por las profecías más conocidas y aquellas que tienen que ver con el fin del mundo. Estas profecías comienzan con la siguiente advertencia: si la mayoría de los seres humanos cambia su comportamiento y se sincroniza con el planeta, se neutralizarán los cambios drásticos que describen las siguientes profecías. Primer profecía: nuestro mundo de odio y materialismo terminará el viernes 21 de diciembre del año 2012.
Para ese día la humanidad deberá escoger entre desaparecer como especie pensante que amenaza con destruir el planeta o evolucionar hacia la integración armónica con todo el universo. A partir de 1999 habrá 13 años para cambiar nuestra actitud e integrarnos como personas con todo lo que existe. Segunda profecía. El comportamiento de la humanidad comienza a cambiar a partir del eclipse de sol del 11 de agosto de 1999, que fue posible divisar y marcó la historia. Desde esa fecha, según los mayas, vivimos en una época de cambios que constituyen la antesala de una nueva era. Una vez terminados los conflictos, se aprenderá de sobremanera. Tercera profecía. Esta indica que una ola de calor aumentará la temperatura del planeta, produciendo cambios climatológicos, geológicos y sociales en una gran magnitud y a una velocidad asombrosa. Los mayas dijeron que este aumento sería ocasionado por la falta de armonía entre el hombre con la naturaleza y por el incremento de las radiaciones solares. Cuarta profecía. Esta profecía menciona que, consecuencia del elevamiento de la temperatura causado por la conducta antiecológica del ser humano y una mayor actividad del sol, se comenzarán a derretir los polos, habrá una mayor producción de viento solar, más erupciones masivas desde la corona del sol, un aumento en la irradiación y por ende un incremento en la temperatura del planeta. Quinta profecía. Esta predicción señala que los sistemas basados en el miedo sobre el que se fundamenta nuestra civilización se transformarán simultáneamente con el planeta y el hombre para dar paso a una nueva realidad armónica. El hombre dejará de actuar como depredador, se enfrentará consigo mismo y verá la necesidad de reorganizar la sociedad en base a una concepción de la evolución armónica y de la creación. Sexta profecía. La sexta profecía señala que en los próximos años aparecerá un cometa cuya trayectoria pondrá en peligro la existencia misma del hombre. Los mayas veían a los cometas como agentes del cambio que venían a poner en movimiento el equilibrio existente para que ciertas estructuras se transformaran y permitieran la evolución de la conciencia colectiva. Algunos grupos han interpretado esta profecía como la llegada del planeta Nibiru, que forma parte del lore de los Anunnaki. Que si les interesa saber más, pueden encontrar información en mi iceberg de las películas perdidas o esperar un par de niveles más abajo. Séptima profecía. Al cumplirse 13 años del 22 de diciembre de 2012, el sistema solar dejará de dar luz para ingresar al periodo de noche en la galaxia. Los seres humanos, plantas y animales se irán extinguiendo, pasarán de ser miles a solo ser unos cientos. Las aparentes profecías mayas presagian eventos a todas luces sorprendentes. Sin embargo, un análisis breve por parte de algunos expertos permite vislumbrar que hay pocos elementos para creerlas. No es claro ni cuántas son ni de qué trata cada una, y mucho menos se sabe con certeza en qué parte de los restos de la antigua cultura maya se mencionan tales profecías. Esto parece indicar que, más que tener su origen en la cultura maya, quizá estas profecías emanaron de la boca de algún charlatán. A este respecto, el astrofísico y arqueoastrónomo Jesús Galindo Trejo, investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Autónoma de México, nos habla sobre algunos hallazgos científicos relacionados con los mayas. Él menciona: si existen algunas profecías mayas, estas aparecen mencionadas en algunos libros que todavía sobreviven, que los mayas posiblemente escribieron en el siglo XVI, cuando ocurrió la mezcla entre la cultura prehispánica y la occidental. El asunto es que, por un lado, estos son libros de contenido religioso, solamente comprensible para un cierto grupo de personas en esa época, debido al lenguaje esotérico que utilizan. Por otro lado, las profecías mencionadas en ellos son muy generalizadas. Por ejemplo, en los libros se menciona que habrá guerras, sequías y hambrunas. Pero esas no son profecías especiales en ningún sentido, pues estos eventos siempre han ocurrido en la historia de la humanidad. También comenta: se puede decir que hay un problema académico no resuelto, porque después de más de 100 años de estudio, todavía no se comprende a plenitud el sistema de escritura maya, debido a que desarrolló altos niveles de complejidad. Aún no está resuelto actualmente cómo interpretar un lenguaje simbólico reservado para que lo leas un cierto grupo de personas, quienes tienen sus propios códigos de comunicación. Esto del fin del mundo siempre ha pasado en la historia de la humanidad. Si no ocurrió en el año 1000, pues ya será en el 2000. De vez en cuando aparecen situaciones como estas. Los mayas eran muy buenos astrónomos, pero hay que estar conscientes de que ni siquiera la ciencia actual, con todos sus adelantos, puede predecir los eventos de un cataclismo planetario.
Esto no se puede hacer hoy, aun cuando nuestra ciencia presente tiene una cierta capacidad predictiva, ya que estudia todas las circunstancias relacionadas a un fenómeno. Finalmente, la profecía maya no se cumplió en el año 2012, pero hay quienes aseguran que la fecha se malinterpretó y en realidad los eventos que llevarán al fin del mundo comienzan a partir de diciembre de 2021. Invasión alienígena. Hello, friends. Have you ever gazed up into the night sky and wondered at the possibility of life on other planets? What marvelous beings might exist out there, hands extended in friendship, awaiting the moment when we humans take our first tentative steps into space? What tales will be told of that glorious day when we are first contacted by our brothers from beyond the stars? La humanidad, a través de un proyecto de comunicación interestelar, aguarda recibir el mensaje de alguna inteligencia extraterrestre. Solo después de una infructuosa espera, se planteó el problema de que si toda la vida inteligente estuviera haciendo lo mismo, escuchar, pero no emitiera ningún mensaje, nadie oiría nada. Así que, ¿por qué no enviar uno? Lo malo es que no se sabe quién puede estar escuchándolo. Resultaría también arriesgado responder si llegara algún mensaje, pues podría tratarse de una trampa. La invasión extraterrestre es un tema habitual en las historias de ciencia ficción y en líneas generales consiste en la aparición de seres de origen extraterrestre con un nivel tecnológico superior al de la especie humana, a la que buscan esclavizar o destruir para aprovechar el planeta Tierra para sus propios propósitos u otras combinaciones. Las invasiones extraterrestres se utilizan en varias ocasiones como alegorías para representar diversos peligros que preocupan a las sociedades en donde se describe la historia. Muchas historias del género escritas en Estados Unidos referencian veladamente el nazismo, el comunismo, el terrorismo o el temor a una eventual guerra nuclear. Las perspectivas de invasión tienden a variar según el estado de los asuntos actuales y las percepciones actuales de la amenaza. La invasión alienígena fue una metáfora común en la ciencia ficción en los Estados Unidos durante la Guerra Fría, que ilustra los temores de la ocupación extranjera, un claro ejemplo a la entonces ex Unión Soviética y la devastación nuclear del pueblo estadounidense. En las historias de invasión alienígena, los extraterrestres ficticios que entran en contacto con la Tierra tienden a observar, a veces mediante experimentos, o invadir en lugar de ayudar a la población de la Tierra a adquirir la capacidad de participar en asuntos interplanetarios. Este es un escenario que siempre será posible pensar. La verdad es cuestión de tiempo para que bien los extraterrestres se pongan en contacto con nosotros o seamos los primeros en salir a explorar el espacio. Si les interesa saber más sobre el tema, les tengo dos recomendaciones. La primera es mi video, obviamente, que hice sobre la película La Caja. Ahí podrán encontrar algunos pensamientos más concretos al respecto y también podrán observar la paradoja de Fermi. La segunda recomendación es el capítulo 19 de Leyendas Legendarias, donde hablan largo y tendido sobre el incidente de Roswell y la posibilidad de que ya hayamos hecho contacto con seres de otro planeta. Era de hielo. La era de hielo es un periodo de tiempo en el que ocurre un proceso de enfriamiento global, donde por diversas causas ocurren alteraciones en el ambiente que terminan por glaciar gran parte del planeta. Hay varias causas que podrían generar una era de hielo, entre ellas cambios en la órbita planetaria con respecto al Sol, incremento de actividad volcánica, así como los cambios producidos por el hombre, ya sea por la deforestación y reforestación masiva o escenarios más drásticos como el llamado invierno nuclear. Lo cierto es que las probabilidades de que ocurra una era de hielo son muy bajas, y aun cuando esto pudiera ser el caso, la ciencia hoy en día nos permitiría saber con mucha antelación y nos permitiría prepararnos. Invierno volcánico. Un invierno volcánico es una reducción en las temperaturas globales causada por cenizas volcánicas y gotas de ácido sulfúrico y agua, que oscurecen el sol y elevan el albedo de la Tierra, aumentando así el reflejo de la radiación solar, después de una gran erupción volcánica particularmente explosiva. Los efectos de enfriamiento a largo plazo dependen principalmente de la inyección de gases de azufre en la estratosfera, donde experimentan una serie de reacciones para crear ácido sulfúrico que puede nuclearse y formar aerosoles. Estos aerosoles volcánicos enfrían la superficie al reflejar la radiación solar y calientan la estratosfera al absorber la radiación terrestre. Las variaciones en el calentamiento y enfriamiento atmosférico dan como resultado cambios en la circulación troposférica y estratosférica,
En español lo que quiere decir es que el volcán hace boom y las cenizas tapan el sol. Es como si todo el tiempo estuviera nublado, pero nunca lloviese. Y en lugar de tener un día de chocolate caliente y de leer un buen libro, probablemente tendrías que luchar por tu vida mientras todos los servicios irían cayendo y los gobiernos abandonan a su población poco a poco. Actualmente la probabilidad de que ocurra un invierno volcánico es baja, y como mencionamos en la entrada de Supervolcanes, actualmente hay varios centros de investigación que se encargan de monitorear la actividad volcánica, y en caso de ocurrir algo así, lo sabríamos de antemano. Consumidos por el sol. Esta entrada, a diferencia de las demás, es la única que con certeza sabemos que ocurrirá en el futuro. Y es que el futuro parece muy brillante. El sol se está expandiendo y brillando lentamente. Y en los próximos miles de millones de años eventualmente quemará la Tierra, dejándola caliente, marrón e inhabitable. Aproximadamente 7,6 mil millones de años a partir de ahora, el sol alcanzará su máximo tamaño, como una gigante roja. Su superficie se extenderá más allá de la órbita de la Tierra tal como está hoy, en un 20%, y brillará 3.000 veces más. En su etapa final, el Sol se colapsará en una enana blanca. Aunque los científicos estén de acuerdo sobre el futuro del Sol, no están de acuerdo sobre lo que sucederá con la Tierra. Y es que la respuesta no es sencilla, porque aunque el Sol se expandirá más allá de la órbita de la Tierra o una unidad astronómica, lo cierto es que perderá más en el camino. Como resultado, la Tierra debería desplazarse hacia afuera a medida que el tirón gravitacional disminuye con el tiempo. A medida que el Sol pierde masa y se expande, su velocidad de rotación también va a disminuir. Los estudiantes de física aprenden de esta relación como la conservación del momento angular. La rotación lenta provoca un abultamiento de la marea en la superficie del Sol. La gravedad ejercida por ese bulto empujaría a la Tierra hacia adentro. ¿Podría salvarse la Tierra si todavía queda alguien en casa para aquel entonces? En una atrevida pieza de ingeniería astronómica, Don Korikansky de la Universidad de California, Santa Cruz, y sus colegas han propuesto empujar la Tierra con un gran asteroide dispuesto que pueda pasar cerca periódicamente. Esta podría ser una acción que llevaría miles de millones de años, y que consistiría en trasladar nuestro planeta a un lugar seguro como la órbita de Marte. Nuestra luna, sin embargo, podría tener que quedarse atrás, y cualquier error de cálculo en esta operación significaría la extinción. No hace falta decir que de todos los escenarios de extinción, este es el más seguro, pero bueno, es un escenario con miles de millones de años lejos de nosotros. No obstante, es algo que seguirá ahí, aun cuando los humanos nos hayamos extinguido o huido del planeta. La vida en la Tierra es un don muy preciado, y somos parte de las grandes excepciones en el universo. Nos hemos desarrollado mucho como especie, y nuestros avances nos hacen cuestionarnos si llegaremos a ser capaces de vencer la muerte y sobrevivir el fin. A lo largo de la historia ha habido una gran cantidad de progresos que han ayudado a la humanidad a dar un gran salto. Muchos de ellos con el paso del tiempo han quedado completamente obsoletos. Otros han ido desarrollándose hasta convertirse en parte fundamental de nuestro día a día. Y otros, que pasan más desapercibidos, son esenciales para que entendamos nuestro lugar en el universo. Y con esto concluimos la primera parte de esta serie que pretenderá explorar los posibles apocalipsis y los fines de la humanidad. Espero les haya gustado y les haya ayudado a reflexionar sobre su propia existencia. Bueno, mínimo que los haya entretenido. La siguiente parte vendrá después de 5 videos, mismos que anunciaré en una publicación próximamente. Grandes videos vienen en camino y muchas cosas buenas también se acercan, por lo que les invito a que si no están suscritos, a que se suscriban y activen la campana de notificaciones, y si ya están suscritos, activen la campana. Les juro que mi canal no da lata con eso. Si te gustó este video, un like y un comentario se apreciarían muchísimo. Bien, ¿qué les está pareciendo el iceberg? ¿Conocían ya algunas de estas entradas? ¿Me faltó explicar mejor algo o decir algo sobre alguna de las entradas? Déjenlo en la caja de comentarios y estaré gustoso de leerlos. Subo videos cada 2 o 3 semanas los días viernes. Sígueme en mi Facebook para ver memes y anuncios del canal y para tener una mayor interacción. Si gustas apoyarme de una manera más personal, considera realizar una pequeña donación en el Super Chat durante los estrenos en el canal. Sin más que decir, me despido, diciéndoles que ha sido un placer acompañarlos. Hasta la próxima.